Hola chicos, bienvenidos a Ruta York, estamos muy felices el día de hoy y yo siempre estoy más feliz cuando tengo compañía, porque el día de hoy voy a presentar desde otro planeta a la mujer de mi vida, el amor de mis amores, con ustedes, cosita más linda. La cosa más linda, Angie del planeta del Steffi, ¿cómo estás? Aparte de que es de otro planeta, es mi esposa, imagínense ese amor interplanetario. Algún día quisiera, ¿sabes qué? Algún día quisiera dos cosas, la primera, tener un planeta que caiga cuando hables del planeta del Steffi. Eso suena, y de mucha producción, pero bueno, y sí. Y la otra como un corazón, porque cada vez me presentas con más cariño y me enamora más de ti. Haz un corazoncito. Ojalá salga, mira. Un corazón tan grande. Basta. No, eso no. No le hagas popularidad a la universidad que aún no nos patrocina algún día. Si eres una universidad y quieres patrocinarnos, ya sabes. No, mentira. No, solamente ciertas personas saben esa canción del corazón tan grande. Oye, hoy estoy muy contenta. Gracias por esa presentación. Siempre es un honor y una gratitud poder estar en tu programa. Creo que eres un ser humano impresionante, si ustedes ven toda la superproducción que hay acá, porque no es como que nos sentamos y ya grabamos, no, o sea, todos esos detallitos ahí atrás, las luces, todo eso, el setear el equipo es del increíble y maestro Juan Carlos Miranda. Oh, gracias. Entonces, nada, estoy muy contenta siempre de formar parte de, y pues también hoy tenemos una invitada especial. Sí, mira, yo me puse la camiseta de Ecuador. Sí, y yo sé que ella lleva, a pesar de que el Ecuador no es su país de nacimiento, sé que el Ecuador lo lleva ella muy adentro en su corazón, y de verdad es un honor llegar a personas que en definitiva se enamoran del Ecuador y hacen de este país tan maravilloso como suyo, ¿no? Sí, oye, qué bonito, ¿no? A veces uno se va del país y no sabes cómo le extraña, cómo lo quiere tanto. Y hay personas que se van a nuestro país. Y que dicen, este es mi país. Este es mi país, imagínate, uno acá en Nueva York y ella en Ecuador viajando tan lejos. Antes de nada, Juan, cuéntanos dónde estamos y este programa llega gracias a... Bueno, estamos en Ruta York, ya vamos a cumplir un año, chicos, y estamos por llegar al programa 100. Así que se vienen cositas. Este podcast es creado para difundir a los latinos, a la gente emprendedora, a la gente que quiere llegar lejos aquí en Estados Unidos. Y bueno, ¿por qué no los europeos y euroasiáticos como los rusos, como mi gran amiga, para llegar a ustedes y dar su experiencia de vida? También quiero decirles, chicos, que si a ustedes les gusta la gastronomía ecuatoriana aquí en Nueva York y quieren conocer lo mejor en gastronomía guayaquileña, pueden visitar La Hueca Epa, lo mejor en gastronomía guayaquileña. Bueno, vamos a darle paso a nuestra invitada para después mostrarle el video de La Hueca Epa para ver si le gusta, qué plato le gusta más de Ecuador. Así que Angie, ahora sí vamos a hacer uso del teléfono, porque hace mucho tiempo no hemos hecho el uso de nuestro teléfono. A mí no me gusta tanto. A mí me gusta, no sé, es que así empezamos, fue tan bonito. Vamos a hacer el uso de nuestro teléfono para darle paso. Espero de verdad modernizar los teléfonos. Mira, este es más pequeñito y chiquito, mira, no sé. Ok, vamos a hacer la llamada respectiva. Cuéntanos, ¿cuál es el código de área, Juan, al que vamos a llamar? Vamos a llamar Ecuador. Al 593, así que 593 de Ecuador, con ustedes, directamente desde nuestro bello país de Ecuador, la rusa del Ecuador. Hola amiga, qué gusto, bienvenida. Hola, hola, privet. Hola, ¿cómo están? ¿Qué más ve, como se dice a veces? ¿Qué más ve? Aquí todo bien, qué lindo. Todo Belén.
Todo Belén, eso, más quiteña que nosotros, más quiteña que nosotros. En ay, cabina los vidrios, hay que decir, ay, los vidrios. ¿Qué más, Belén? ¿Qué más mis guambras, yo sé decir también? ¿Qué más mis guambras? Qué lindo, oye, qué bonito que... Qué lindas palabras, nos haces recordar tantísimo a nuestro país, tan bello y hermoso. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes, Dara? Dara, ¿verdad? Estamos pronunciando bien tu nombre. Bueno, mi nombre real es Dasha. Dasha. Pero a mí todos me dicen la rusa. Pero en realidad esa es la pronunciación rusa. Sí, mi nombre mal es Daria. Dari. Sí, pero me dicen Dasha porque es más lindo. Dasha. Dasha, esa es una chévere, Dasha. Dasha, ok, Dasha. Gracias. Chévere. ¿Y cómo te dicen en Ecuador? ¿Cómo te dicen cuando te ven? Mira la rusa, ¿cómo te dicen? O sea, dicen a veces Dashita. Dicen la rusa, la rusita, cómo sea más cómodo para la persona, porque yo entiendo que no es fácil para una persona extranjera pronunciar mi nombre si lo escucha por primera vez. Entonces, Dasha, la rusita, como quiera me pueda decir. ¡Qué hermosa! Sabes que siempre en Ruta York tenemos sorpresas. Y alguien... es la chica de las sorpresas. Y de las preguntas. Y de las preguntas. Así que ella ha preparado unas 4 o 5 preguntas para iniciar esta entrevista. Bueno, esta dinámica tiene nombre y se llama Ping Pong en Ruta York. El Ping Pong en Ruta York trata de hacerte preguntas no incómodas, no invasivas, sino preguntas sobre lo que nosotros hacemos aquí en Ruta York, que son los distintos programas. Así que son súper rápidos y me puedes responder lo que te venga a la cabeza. Pero primero siempre hago un preámbulo, así que ¿estás lista para empezar? ¿Dasha? Sí, creo que está lista, pero esperémosle un poquito porque parece que hay una conexión de internet un poquito baja. Vamos a esperar. A sí, ya, yo estoy lista. Ok, muy bien, perfecto. Estamos listos. Ahora sí, vamos. ¿Tus nombres completos en ruso? A ver, me llamo Korobina Daria Dmitrievna. Perfecto, wow. ¿Tu edad? 26 años. ¿En qué ciudad del Ecuador vives? Vivo en Quito. ¿En qué parte de Quito? Bueno, realmente es un secreto porque lo estoy escondiendo, pero... ¿Norte o sur? Yo no soy tan buena en la geografía ecuatoriana, pero vivo en el valle, por ahí vamos. En el valle. Pero ¿en qué valle? No sé. Entonces fuiste mi vecina en algún punto. ahora sí, ¿comida favorita ecuatoriana? Encebollado. Perfecto. ¿Y pasillo favorito ecuatoriano? Uf, difícil la pregunta. A ver, lo primero que se me viene es Arias Íntimas de Carlota Jaramillo. Wow, ella sí sabe de música. Arias Íntimas de Carlota Jaramillo. Ella sí sabe de música porque sí es un pasillo, diría. ¿Y lo podrías cantar o tararear? Ah, sí, empieza. Destino, si no puedo olvidarla, si es tan buena. Así es. ¡Yay! Ese es nuestro ping-pong, traído directamente desde el planeta. Sí, aquí le venimos jalando desde otro planeta para que nos ayude a entrevistar. Con los ping-pong. Ay, qué chévere. La verdad que yo me siento muy orgulloso de que una persona de otro país lleve en su corazón a nuestro país, redundante. Pero, es muy grato para mí poder pertenecer a un país extranjero y venir acá para poder darle una nueva vida a la música que, según lo que me cuentan, se está perdiendo, tal vez se está olvidando. Y no es lo que solamente pasa en Ecuador, se pasa en todo el mundo, en mi país igual. Entonces, yo soy una persona muy patriótica y a mí me gusta siempre recordar el lugar de donde nosotros vinimos, o sea, nuestra patria. Y entonces, la música es una de las mejores herramientas para acercarse a tus raíces. Y si es que un día te olvidas de la música de tu país, te olvides de tu cultura, tú puedes perder hasta tu identidad. Lo que tenemos que vivir.
Muy cierto. Bueno, vamos a empezar las preguntas porque yo tengo muchas preguntas. Ya. Regresando a tu país, a Rusia, por ahí en tus inicios, me gustaría saber cómo nace en ti el amor a Latinoamérica, cómo es los primeros pasos para tú llegar al Ecuador, pero cuéntame, ¿estuviste en algún instituto? ¿Aprendiste idiomas? ¿Cómo aprendes español primero? A ver, mis panas les voy a decir, como en Ecuador. ¿Ya? Lo que pasa es que yo estudié en mi país dos carreras. La primera es las aduanas y soy aduanera. Wow. O sea, puedo cobrar en los aeropuertos, si es que me pongo. Y mi segunda profesión es lingüista. Yo hablo varios idiomas extranjeros, no muchos, pero sí entiendo muy bien inglés, español, italiano y francés. Entonces, ya que yo trabajaba y sigo trabajando como maestra, como ayudante a la gente extranjera, pues tenía que dominarlo. Y yo aprendí estos idiomas en mi ciudad natal. Soy de Samara, es una ciudad rusa. Y yo creo que, yo no sé si todos somos creyentes, pero yo hablo por mí. Yo creo que Dios siempre sabe lo que es mejor para una persona. Entonces, cuando hace como seis años de mi vida, yo sentía una angustia, una tristeza, porque me perdí un poco en la vida. Me puso en mi camino a personas correctas. Y la primera persona que me puso en el camino fue mi profesor mexicano, mi primer latino. En sí, que me enseñó el idioma, me dijo, tienes que unirte a la comunidad latina, tienes que entender todo eso. Al inicio, a mí me pareció muy complicado eso, yo no podía entender, porque yo vengo de otra cultura, pero yo cuando empecé a juntarme con la gente de Latinoamérica, eso cambió mi vida por completo. O sea, existía una Dasha de antes, y ahora es la rusa del Ecuador, o sea, otra persona. Qué hermoso. Cuéntame, ¿qué diferencias viste cuando estabas empezando a conocer la cultura latina que no tienen la gente de Rusia? A ver, sobre todo, ustedes son más alegres, más divertidos y más pacientes. Como les comento últimamente, yo hablo con mucha gente ecuatoriana, tengo 80% de mis amigos que son ecuatorianos, entonces yo sí he notado bastante esa diferencia y eso se nota hasta cuando pasamos tiempo juntos porque yo soy muy impaciente, muy impulsiva y me gustan las cosas ahora mismo. ¿Ya? Entonces, cuando nos encontramos con ellos, pues ellos se ríen de mí. Esa es una gran diferencia entre todos. Si hablamos por parte de hombres rusos o mujeres rusas, pues son más como tranquilos, no son tan alegres, son más serios. Ya. Pero nosotros somos gente así. Al inicio parecemos un poco cerrados, tal vez fríos, pero cuando ya cogemos la confianza, ya nos abrimos, hasta podemos darte la última cosa de nuestra casa porque vamos a confiar de que tú no vayas a hacernos nada malo. Entonces, somos como, yo digo, como una mandarina, ¿tú cuando sacas la cáscara? De a poquito, como dice el Angie, le gusta esa cáscara. Yo digo, la gente a veces es como una cebolla y hay que aprenderla a pelar. Sí, algo así. Entonces, así somos. Somos muy diferentes, pero buenos de corazón. Un ruso nunca quiere problemas, un ruso nunca quiere costumbres, como que, alegres al inicio. Qué lindo. Cuéntanos, ¿tú fuiste a Ecuador sola o fuiste al Ecuador? ¿Por qué terminas en Ecuador? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, yo vine acá hace 5 años como turista y me gustó el país y me propuse que algún día voy a volver a vivir acá. Y la vida me puso bastantes complicaciones durante los últimos como 4 o 5 años, porque primero no podía venir ya que estudiaba en la universidad, esperaba terminarla y ya venir acá. Y de ahí, justo en el momento cuando todo estaba listo, yo le conocí a mi esposo, que es ecuatoriano, y yo lo conocí en Rusia.
Lo conociste en Rusia, ¿dónde? A ver, cuéntanos un poquito esa historia, ¿dónde lo conociste? Yo soy bien chismosa, Juan. Ya, siempre. Ay, a ver, es que es curioso. Eso es muy curioso porque hay mucha gente ecuatoriana en mi país. Estudian, viven allá, tienen parejas, pero sobre todo, pues viajan para estudiar. Entonces, yo le conocí hace bastante tiempo, él vivía 5 horas de mi ciudad natal, donde yo vivía. Y, bueno, ya un día nos conocimos y nos dimos cuenta de que tenemos que seguir juntos. Eso fue casi como 2 años. Y yo antes cantaba bastante la música de estilo de ópera. Ya, eso, wow. Pero por la decadencia musical en mi país, yo dejé de cantar por unos 3 años mínimo. Y yo realmente perdí la confianza de que un día lo vuelva a hacer. Entonces le conozco a mi esposo, él me dice... Dasha, tú tienes linda voz, canta Tierra Canela. Y yo por primera vez cántanos Tierra Canela, Dasha. Así, pero así fue, tal cual. O sea, él me puso la canción y que fue Escríbeme. Escríbeme una carta de Marte. Me encanta la canción. Oye, esa canción me encanta. ¿Cómo nos estamos? Hay que darle un aplauso a tu esposo por hacerte escuchar esa canción. Si yo no le conociera a mi esposo, yo ya no estaría con ustedes hoy en día. Pero claro. Yo tengo una cosa más interesante aparte de eso, que empecé a cantar la cumbia ecuatoriana en Rusia, a la gente le empezó a gustar y ya empezaron como que a bailar, decir que chévere esta musiquita, ya. Yeah. Y de ahí mi suegro me dice, ¿y por qué no te dedicas a la música tradicional ecuatoriana, lo que es el fox en caico o los pasillos? Yo dije, ¿qué es esto? El fox en caico. Claro, es que son géneros que si no hubiéramos visto nosotros pasillando, porque te cuento que tenemos un programa de pasillos. Solo de pasillos. Que se llama Pasillando. Y aquí nuestros grandes amigos Alex y Jimena nos enseñan los géneros. Pero créeme que si no hubiéramos escuchado el fox en caico, no, todo es eso. Que, no, no es como que el pasillo es como Julio Jaramillo. Claro. No, o sea, no. Entonces nosotros nos educamos un poquito en el sentido musical ecuatoriano, ¿no? Claro, con Jim. Y te puedo decir que el fox en caico en Ecuador no lo conocen, la gente no sabe qué es el fox en caico. Lo escuchan, pero no saben qué es ese género. Se confunden con el pasillo. Ajá. Sí, es que son... digamos, géneros diferentes, yo hasta ahora a veces me confundo, ya estoy aprendiendo mejor entre los géneros para poder defenderme bien el día si me preguntan qué cantas. Yo canto un pasillo y ha resultado ser un albazo, yo digo, pasillo. Sí, es verdad. Y la pregunta del millón es, ¿en dónde estás aprendiendo tú actualmente el reconocer estas diferencias musicales? A ver, como les comentaba, ya empecé a aprender más de los pasillos y sobre todo el fox en caico creo que es mi favorito porque yo cuando escuché la canción de los Andes interpretada por Paulina Tamayo. Es hermosa. Sí, yo empecé a llorar. Yo dije, yo nunca en mi vida escuché una canción más trágica. Es la canción, les juro, más trágica de mi vida. Y es que yo vengo de una cultura... por el tema de la guerra que ha pasado hace mucho tiempo, o sea, de estos tiempos. Claro. Yo soy una gran fanática de nuestras canciones guerreras porque me llegan al corazón por el amor a la patria. Entonces, es el fox en caico es prácticamente lo mismo. Qué lindo, ¿no? Sí, yeah. Y eso es lo que me conectó. Y al venir acá, ya empecé a cantarlo y... Un día mi mami me dice, Dasha, yo no entiendo lo que tú estás cantando, entiendo que estás triste, pero ¿qué estás diciendo? Y yo así, chuta. ¿Y ahora qué hago? Y ahora voy a traducir estas canciones a ruso, eso hiciste. Tal cual, y yo empecé a traducir las canciones y me di cuenta de que en ruso suenan muy bien y suenan como algo novedoso. Entonces de ahí una noche estuve... y acostada y dije, ¿y por qué yo no mezclo los instrumentos folclóricos rusos con los ecuatorianos? Wow. Y damos una nueva vida a la música ecuatoriana y la promocionamos en Rusia. ¡Qué loco! ¡Qué buena idea! Sí, y como siempre, yo siempre miro arriba y digo, gracias, Dios pague, porque si todas las ideas que me vienen a la cabeza es por algo. Y entonces ahí es cuando...
Bueno, pasó lo que pasó en Ecuador hace como un mes, un poco más, que a mí me bajó muchísimo el ánimo. Yo soy una persona bastante fuerte antes, cualquier circunstancia del mundo, pero eso a mí me llegó al corazón porque este llegó a Rusia y mi madre me llama y dice, ¡regresa! Y toda esa cosa. Y yo tuve que dar la entrevista a los medios de comunicaciones de Rusia para explicarles lo que pasa. Y yo justo me quedé así pensando, ¿yo qué puedo hacer ahora? Yo no puedo publicar las historias diciendo, ¡ay, qué pena mi Ecuador! Porque son palabras, no son acciones. Claro. Y entonces yo dije, bueno, yo soy política, no sé nada de eso, pero yo soy músico, yo puedo hacer la música. Entonces, qué lindo, ¿no? Sí, y ahí es como pues nació la idea de traducir a mi lindo Ecuador a ruso, porque tiene un sentimiento muy importante al fondo, que es, uh-huh, es un orgullo ser ecuatoriano, y nunca hay que olvidarse de eso. Y justo cuando estuve traduciendo, ustedes saben que literalmente no podemos traducir todas las todo, cosas. Claro, no es tan perfecto la traducción. Uh-huh. Claro, una parte donde yo traduje tal cual, como un día tú vas a entender, estando lejos de tu patria, cuánto me extraña mi Ecuador. Que parece que nosotros nos vamos a ir de nuestro país, es lo que a mí me está pasando. Yo dije, ah, bueno, voy de Rusia a Ecuador, ¿qué va a pasar? Pues no, el amor a la patria está contigo siempre, porque es algo muy tuyo. Entonces, eso es lo que quiero transmitir yo ahora en mis canciones, es lo que transmiten las canciones ecuatorianas en sí, de que no importa dónde estés, yo soy ecuatoriano, yo nunca voy a perder esa identidad. Mi identidad. Qué hermoso, qué lindo. Vamos a hacer una pequeña pausa porque quiero enviar saludos a la gente que está conectada y está muy feliz. Vamos a saludar a Juan Carlos Urgiles que nos dice, buenas noches, presenten a la señorita rusa. Ahí está presentándose, ya está hablando con nosotros. Mijail Venegas nos dice saludos desde el Valle de los Chillos, por ahí tal vez se debe ser vecina, dice. Jorge Reino nos dice, saludos de estimados ruteros. Oh my God, su amiga rusa es más ecuatoriana que yo. Me rindo. De todas formas, que vive el Ecuador y que se sigue expandiendo nuestra cultura por todo el mundo. Alejandro Venegas. Bueno, antes que nada, enviar un saludo a Jorgito, que es de Nación Alternativa. Él tiene un medio también aquí en Estados Unidos. Ya te cruzo el contacto también para que te entreviste, mi querida rusa. Alejandro Venegas nos dice, que viva nuestro Ecuador, por más extranjero que amen nuestra cultura. Qué lindo, ¿no? Leo Armando, mi querido suegrito, él sí, un corazoncito, mi amor, le puedes hacer un corazoncito a mi suegrito. Armando nos dice, saludos chicos desde Ecuador, saludos para la rusa del Ecuador, tal vez es vecina, dice. Es que vivimos en el valle, en uno de los dos valles. En uno de los dos valles. Eso va a ser un secreto, pero algún día lo descubriremos. Eso, muy bien. Ay, qué chévere. Bueno, te nace el amor Ecuador, pero uh-huh, quiero regresar un poquito atrás a Rusia. Tú dijiste que estabas estudiando lingüística, conoces al profe mexicano. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es que la cultura mexicana es un poquito diferente a la ecuatoriana? Pero ¿cómo es que después de estudiar esta parte latina mexicana llegas al Ecuador? A ver, sobre todo, ya que estamos teniendo una entrevista muy sincera, yo primero, la primera pareja que tuve en mi vida ha sido ecuatoriana también. Oh. Sí, yeah. Y la verdad, la persona me ha contado mucho de Ecuador, pero yo recuerdo perfectamente que cuando empecé a ver los videos del Ecuador, cuando iba a escuchar la música, Gerardo Morán, que fue el primero que yo escuché. Que me quisiera. Pero mi favorito es el muchacho provinciano. ¿Eh? Me levanto muy temprano para ir con mis hermanos. Ay, 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 a trabajar ya. Y a mí me encantó este ritmo. Sí, dije, qué chévere ritmo. Y recuerdo que llegué a ver muchos bloggers, también conocí en mi país a muchos ecuatorianos que me han contado. Es que hay una cosa muy importante, que los mismos ecuatorianos como son muy orgullosos de ser ecuatorianos y en mi país dicen, pues yo estoy en Rusia, pero soy ecuatoriano, carajo. Sí, es cierto. Ajá, y
me transmiten este amor. Por eso yo estoy diciendo que es muy importante ser patriota, porque tú mismo no te das cuenta cómo le enamoras. Y algo importante, sabes, que cuando uno está afuera se envuelve embajador de su país. Claro. Es como tú, en Ecuador, estás vendiendo, digamos, la cultura ecuatoriana, pero a la vez tú eres la rusa que ama el Ecuador. Entonces todo el mundo te ubica por tu nacionalismo también de tu país, ¿verdad? Y lo bonito que cargas también aquí, ¿cómo se llama lo que tienes puesto? Tiene un nombre, ¿verdad? Perdón, tuve un poquito de desfase de conexión. ¿Nos puedes repetir de nuevo cómo se llama? A ver, este gorro, ya les voy a mostrar, es así, tal cual. Ya, a ver, qué bonito. Así. Se llama Ushanka. 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 Ok, ¿y qué significa? Ya. A ver, este gorro ha sido gorro de calor, por así decirlo, durante pues, lo que pasó en mi país hace muchos años. Me lo estoy acomodando, perdón. Y lo usaban para los fríos muy, muy fuertes. Intensos, y, claro. Y ahora, yo lo uso porque simplemente representa el tricolor de mi país. Qué bonito. Sí, y representa mi cultura porque todos nosotros llevamos la Ushanka en mi país y yo tengo frío a veces en Quito. Ahí. Eso es serio. Qué lindo, qué lindo, qué chévere. Bueno, entonces tú conoces a tu primer novio, la gente de Ecuador te va habla hablando de Ecuador. Del país. En Rusia hay restaurantes ecuatorianos, ¿probaste comida ecuatoriana en Rusia? Sí, hay un restaurante ecuatoriano y hay, como les dije, muchos ecuatorianos que están allá tocando música, tienen sus grupos musicales, trabajan. Entonces, si tú hablas español y si estás pues en Rusia y puedes comunicarte con los latinos tranquilamente, en una universidad 100% vas a encontrar un ecuatoriano, un peruano, un colombiano. Qué chévere. El chiste del ecuatoriano, el peruano y el colombiano que se encuentran en Rusia. Hay un montón de chistes de eso. Sí, ¿no? Claro, y lo más chistoso es que, por ejemplo, los mismos ecuatorianos van a Rusia y dicen, ah, bueno, yo voy solo por estudiar. Regreso soltero. Y regresan siempre con pareja. Siempre casados y con pareja. Y con raza. Como buen ecuatoriano, dice. Como tiene bueno. Que ser. Oye, y bueno, tú decides ir por primera vez a Ecuador. ¿Qué sentiste de ver la cultura primero, de escuchar a Gerardo Morán, de ver los paisajes con los youtubers? Cuando tú vas por primera vez a Ecuador, ¿qué sentiste? Porque no es lo mismo ver en video que estar ya ahí parado en el país. Sí, y otra cosa es que llegaste a algún lugar, alguien te llevó, te trajo, o viniste como sin saber, o sea, con un mapa y dije, bueno, diciendo voy a experimentar. Bueno, me estaban guiando porque yo vine acá la primera vez que fue con mi expareja, entonces ellos me ayudaron mucho y yo estoy muy agradecida, si es que algún día lo van a escuchar, gracias por todo lo que me hicieron sentir acá, porque eran una parte muy importante de mi enamoramiento al país, ya que me llevaron a muchos lugares y la verdad, yo nunca sé cómo responder a la pregunta de por qué me gusta Ecuador, pero mi madre siempre dice que cuando yo era pequeña, me ponía películas sobre los hombres que vivían en la selva y yo me enamoraba de todos. Entonces, tal vez allá. Qué lindo. Y a mí me gusta mucho estas... ahora mismo, por ejemplo, yo puedo ver los Andes y para mí son como montañas tan bonitas. Digamos, yo soy una persona que he viajado por el mundo, yo conozco Europa, pero nunca me ha fascinado tanto ningún país, solo Ecuador. Y cuando hace poco tiempo viajé a Baños, conocí a un lugar que estaba muy, muy alto y yo vi los Andes y les juro que yo sentí una sensación tan fuerte como que yo sentí la grandeza de los Andes, de lo grande que es, y dije, yo jamás en mi vida he visto algo tan grandioso. Qué lindo. El tema de los paisajes. Y la música, como les comentaba, pues me gustó el ritmo, me gustó la letra, y de ahí yo conocí el programa que se llama No Noticias. Ah, ya, yeah, chévere. Su humor, así, en los mismos ecuatorianos, como... Ustedes aquí como que no se burlan, sino se hacen bullying a sí mismos. Nosotros siempre somos buenos para el bullying.
Y yo me río muchísimo con eso y dije, esa es mi gente. No obstante, tengo que decir que hay muchas cosas que a mí son muy difíciles para entender hasta ahora porque yo vengo de otra cultura. Sobre todo es el amor y el querer de entender la otra cultura. Entonces, estoy en este proceso. Wow. ¡Ah, qué bello! Algo muy bonito e interesante es saber un poco, cuando tomas la decisión de quedarte en Ecuador, ¿cómo fue? O sea, y aparte de todo el amor que tenías de hacia Ecuador, pero una cosa es decir, bueno, amo este país, pero la otra es decir, me voy a quedar a vivir acá. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue todo el tema de hablar con tus padres? Bueno, fue un poco complicado porque primero, pues, mis padres, ellos hasta ahora no lo puedo superar porque ya les hago mucha falta como hija. Oh, claro. Es que es normal, no depende del país, el amor de padres es algo único. Y de ahí, ya cuando conocí a mi esposo, él ya tenía una vida lista en mi país. Y yo le dije, yo quiero viajar, yo quiero regresar, realmente quiero estar un tiempo allá. Y él prácticamente dejó todo por mí. Él creyó en mi sueño porque le dije, verás, mi amor, yo quiero ser cantante de la música nacional en tu país. Él me dijo, chévere. ¡Qué lindo tu esposo! Oye. Dale un corazoncito al esposo, mi amor, dale un corazoncito, qué gracias. Bueno. Ay, sí, no, mi esposo se lo merece. Entonces, él sí fue la persona que primero ha creído en mí, después ya mi familia ecuatoriana que sigue, aparte de creyendo en mí, me está ayudando mi suegro en el tema musical. Entonces, cuando tú tienes a estas personas que te motivan, te dicen que lo puedes, porque obviamente a veces cuando eres artista tú dices, no sé si lo voy a lograr, no sé si es que realmente tengo este afán y si le voy a gustar a otra cultura, porque no es mi cultura y yo tengo que ser aceptada, ¿no? Pero estoy muy agradecida que... Y creo que tú has empezado muy bien, porque incluso te abren las puertas una plataforma tan grande como es Enchufe TV y que se ve en Latinoamérica. Cuéntame cómo fue esa experiencia, cómo tú llegas a estar en Enchufe. Oh, yo veía Enchufe en Rusia, yo era una gran fan. Y un día mi amigo me dice, están haciendo un casting si quieres ir. Yo, claro, de una. Y me eligieron. Entonces voy allá y le veo al conserje, al Orlando Herrera. Yeah. Así, pero en persona. Yo digo, madre mía, yo lo veía allá en la pantalla, para verlo enfrente, y yo, la verdad, no me atreví a decirle nada, porque yo estuve en shock, pero de ahí aparece Natalie Valencia, la Nati, y ya dije, bueno, es ahora o nunca, y me quedé hablando con él, pero fue así como que, hola, ¿eres Natalie Valencia? Como que, pues, obvio que soy yo, ¿no? Y yo dije, bueno, sí, pero nerviosísimo estaba yo hablando, y me encantó la experiencia porque prácticamente ellos cumplieron mi otro sueño de salir en su show. Entonces, oye, y Ecuador, te cuento que tú eres una de las pocas privilegiadas de estar en esta gran plataforma porque no entra cualquier persona. ¿Cómo fue el casting? ¿Qué te hicieron hacer? ¿Qué te dijeron que hagas? La verdad, no fue un casting, por así decirlo, difícil, porque yo creo que estaban buscando un perfil para una extranjera, y yo entré pues por mi perfil, simplemente. Y no tenía que hacer una gran cosa, solo saludar, pero el simple hecho de que tú estás allá y te están enseñando los mejores, ahí están los cracks del Enchufe TV, tú les ves y dices, chuta, yo no puedo fallar ahora. Qué lindo. Literal, ¿cómo te sentiste con el trabajo que hiciste en Enchufe? ¿Te gustó la experiencia? ¿Aprendiste? Yo agradecida, yo estoy eternamente agradecida por las oportunidades que me está dando Ecuador, porque es un país que, digamos, yo voy a decir algo muy sincero, que mi propio país no me ha abierto tanto las puertas como un país extranjero, que es Ecuador. Yo nunca esperé que fuera así, y para mí ver que nosotros nos podemos conectar, entender, y la gente de acá entiende mi idea,
Eso es muy grato, porque hace poco yo llamé a mi mami y le dije, llorando, le dije, mamá, yo al fin encontré mi meta. Y digo, después de 26 años, yo entiendo lo que yo quiero hacer. Digo, jamás he sentido algo tan importante en mi corazón. Y mi madre me pregunta, Dasha, ¿por qué cantas canciones tan tristes? Es que tú tienes que explicarle que el ecuatoriano se alegra con música triste. Es melancólico por naturaleza. Claro, y yo a veces le explico, pero ella piensa como una buena madre, piensa que como yo, ella me está haciendo mucha falta, yo me siento triste a través de la canción, le quiero decir algo. Y eso también me pasa porque como le amo mucho a mi familia, a veces a través de la canción yo le quiero mandar un mensaje escondido, pero no se lo puedo decir en cara a mi mami. Claro. Creo que como muchos migrantes también, o sea, también eres como la cara visible, sí extranjera, pero visible de cómo es la migración, no es sencilla alejarse de las personas que amas, pero también estás ahí por un sueño, ¿no? Y siempre, estás formando una familia. Claro, siempre que tengas un propósito en la vida, tienes que alejarte a veces, pero no significa que te tienes que alejar para siempre. Siempre puedes regresar. Gracias a Dios es la cuestión de solo dinero, no de barreras cerradas o fronteras cerradas. Entonces, eso es bueno. Claro. Oye, y algo bonito es esta canción de Juan Fernando Velasco, ¿no? Esa frase que dice, ¿cómo es, mi amor? Que dice que un siempre día puedo regresar. ¿Cómo es la estrofa? ¿Cómo se llama? De Juanfer. Juan Fernando Velasco. Sí. Yo nací en este país. Sin alegría, sin dolor ya. Pero al final. Con gente linda y al que siempre. Oye, qué puedo linda canción regresar. Que es. ¿No has pensado en cantar esa canción? ¿O ya la has cantado? Pues, mi esposo quiere que yo la cantara. Sinceramente. Sí, tienes que es hermosa. Yo lloro cuando esa estrofa suena, cuando dice con gente linda y al que siempre puedo regresar. Ajá. Qué hermosa. Es que es verdad. Claro, sí. Y tú lo sientes estando lejos. Pero lo que pasa es que ahora también estamos preparando una canción que nadie ha hecho anteriormente acá. Entonces, y es una canción muy provocativa. Como es provocativa, ¿no? Provocante, provocativa. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo la gente ecuatoriana lo percibirá, porque es un tema bastante, como yo digo, delicado, y tiene que ver con el país, tiene que ver con la gente de acá. Entonces, como que vamos por el camino de Juan Velasco. Claro, claro. Nos inspiramos también de los mejores. Yo siempre digo que yo me inspiro de Paulina Tamayo, de los hermanos Núñez, de La Toquilla, que hace hermosas fusiones musicales. Y del mismo Juan Velasco, cuando lo escucho también. O sea, todos sirven de una gran admiración y como inspiración. Inspiración. ¡Qué bello! Dasha, quiero hacer una pausita porque me gusta saludar a la gente que se está conectando. Jorge Reina nos dice, sí, mis panas, pasaránme el contacto para entrevistarle en mi segmento conociendo el personaje. Pregúntele si veía el Cheburashka y si le gustan las matroshkas. Jaja, dice. Cheburashka. ¿Qué Cheburashka? Es algo triste de mi país, Cheburashka. Es un personaje muy triste. Oh. Él tiene una canción de inmigrante. Él también es migrante como nosotros. Ah, sí. Razón que le dijo Jorgito Reino. Hay una frase allá que él dice, yo les voy a compartir un poco, que es en ruso, pero pueden escuchar que es como Я был когда-то странной игрушкой безымянной. Eso quiere decir que una vez yo fui un juguete sin nombre, o sea, nadie. Pero ahora tengo a mis amigos y él canta que estoy con Genet, y etc. Entonces, Cheburashka es un personaje muy triste de mi cultura. Yo voy a llorar. No nos hagas llorar, porque yo estoy lejos. Matrushkas, que son estas muñequitas que tienen una dentro de otra, ¿no? Claro, esos somos los rusos. Somos matrushkas. Las matrushkas representan, yo he entendido que representan la familia, ¿no? Uh-huh. Sí, o desde la el mujer. Más grande hasta el más pequeño. Wow. ¿Pero no representan a la mujer también?
también representa a una madre, representa a una mujer, representa al ser humano en sí, como de la familia. Entonces, representa realmente a muchas cosas porque ya se ha vuelto muy comercial el tema de las matrioshkas. Entonces, prácticamente todo puede ser matrioshka. Es más, yo le hice a Julio Jaramillo de matrioshka. Oh. No, ¿cómo? Cuéntanos eso. A ver, no sé si ustedes lo van a ver, les voy a mostrar esta foto. A ver, qué bonito, qué lindo eso. A nosotros nos gusta cambiar las cosas. A ver, no sé si puedan ver un poquito. Ahí estoy, yo, al lado está aquí, Julio Jaramillo, que está de ya se está viendo, qué bonito. Ahí está. Y al otro lado está Carlota Jaramillo. Wow. Te gusta mucho Carlota Jaramillo, ¿no? Sí, porque es la cantante que me hizo conocer mi suegro y me dijo, tú tienes una voz parecida a ella. Y yo empecé a escucharla y dije, oh, ella es tan buena cantando, tiene una linda voz, tiene instrumentales muy lindos en la canción y ojalá algún día pueda llegar a su nivel. Qué lindo. Estás en el proceso. De seguro que sí. Yo estoy segura que sí. Vamos a enviar un saludo a Claudio Lozano. Te cuento, Claudio Lozano es un artista ecuatoriano que hace cumbia y una cumbia súper chévere. Voy a cruzarte contactos para ver si te puedes unir a su banda. Es una brutal banda que tiene Claudio Lozano que se llama Los Lozanos aquí en Nueva York. Yari Mejía nos dice, todo es broma en Ecuador, con mucho cariño. Ecuador es un país de gente muy alegre y cariñosa. Cariños para la invitada rusa, nos dice. Mijail Venegas, excelente chicos, y de ahora en adelante un fan más de ustedes y de la rusa, dice Mijail Venegas. Ah, oh, Mijail. Ya tienes nuevo fan. De hecho es mi suegro. Ah, tu suegro, otro fan del suegro. Es alguien muy importante porque es el que le va guiando, ¿no? A tus suegros les gusta mucho lo que es música ecuatoriana, pasillos, ¿te han orientado en la música? Mi familia ecuatoriana. Ajá. Sí, claro. Mi suegro, sobre todo, me guía, porque yo cuando empecé a cantarle, yo no entendía muchas cosas. Entonces, gracias a él está viendo nuestro progreso. Bueno, ahora vamos a hacer una pausita en la parte gastronómica. Cuéntame, ¿cuál es tu plato favorito ecuatoriano? Lange ya te hizo una pregunta del encebollado, ¿no? Sí, me gusta mucho el encebollado, me gusta el ceviche, me gustan quimbolitos, humitas, estas cosas. Angie, ¿cuál es tu plato favorito, Angie? A mí me gusta mucho el quimbolito y también me gusta muchísimo todo lo que tenga que ver con verde. Puede ser tigrillo. Bolón, tigrillo. Qué chévere. Verás, mi favorito es la humita. Y una de las humitas más chéveres que he conocido en Nueva York es de la Hueca Epa, de nuestros grandes amigos de la Hueca Epa. Te cuento que aquí en Nueva York hay un restaurante ecuatoriano que se especializa en la gastronomía guayaquileña. Entonces ellos tienen el ceviche, tienen la guatita, el seco de chivo. Y me gustaría, mi querida rusa, que veas este video y nos digas qué plato te gustó más, ¿te parece? A ver, ya, sí. Ok, vamos a poner el video de la Hueca Epa para que tú la conozcas también. Si vienes a Nueva York en algún día, nosotros personalmente te invitamos para que vayas. Te invitamos a la Hueca Epa. De una, ya voy. Ya voy. De una, me gustan las frases ecuatorianas que estás mencionando. Se te ha pegado súper el acento. Tal cual, ajá. A ver, bueno, mientras tanto, Angie, ya lo encontré. Vamos ahí, vamos a poner el video de la Hueca Epa y nos cuentas qué plato te gustó más del que vas a ver, ¿ok? Ya. Vamos ahí. Este San Valentín, vive el amor al estilo guayaco en la Hueca Epa en Queens. Descubre el lugar perfecto para celebrar con comida que roba corazones. En la Hueca Epa, el sabor de Guayaquil llega a tus papilas con cada bocado. Desde ceviches frescos, deliciosas empanadas y los mejores asados. Cada platillo es una explosión de amor culinario. Crea recuerdos inolvidables con tu ser querido en un ambiente cálido y acogedor. La Hueca Epa en Queens es el lugar perfecto para una velada romántica. Este San Valentín, elige lo mejor. La Hueca Epa en Queens, donde el amor y la buena comida se encuentran. Eso, chicos, donde el amor
y la buena comida se encuentra. ¿Qué te gustó de ahí, Dasha? A ver, yo vi un cuisito, ¿no? No, creo que era un pollo, era un pollito. ¿Pero te gusta el cuí? Sí, pero, a ver, a mí lo que más me gustó de allá, a ver, yo a veces no sé cómo se llaman los platos, pero me gustan estas mezclas de cuando le ponen, por ejemplo, un poco de frijoles, un poco de carne, la vez lechuga con aguacate. Entonces, esta mezcla me gusta en sí. Entonces, yo, prácticamente todo me gustó. Qué chévere, ya ven. La rusa le gusta todo de la Hueca EPA, así que chicos, no duden en ir si a la están Hueca en Nueva EPA. York, no duden en ir a la Hueca EPA. Inviten, muchachos. Y tú también, si vienes acá a Nueva York, estás invitada, ven con tu esposo, con tu familia, aquí te recibimos y nos vamos a la Hueca EPA. Ya. Yo jalo. Esa es, yo jalo, qué chévere. Ella tiene bien apegada las palabras. Quiteño, no son, ¿no?, acentos, son como las palabras. Los modismos, se dice. Modismos. Tienes muy, muy, muy arraigados los modismos ecuatorianos. Sí, últimamente yo trabajo con la gente de costa, a veces se me pega lo de la costa. Ñañito. Ñañito. Qué cool. Actualmente, ¿en qué proyectos estás elaborando, mi queridísima Dasha? Bueno, nosotros empezamos con los pequeños shorts en TikTok. Ahora la cosa ya, mis fans, por así decirlo, mis ecuarrusos, están pidiendo algo más formal. Entonces, ahora estamos trabajando ya con los artistas. Hace poco tiempo recibí la invitación de los hermanos Núñez para colaborar en una canción. Ellos van a cantar en ruso. ¡Qué lindo! ¿Les van a cantar en ruso? Ese es un pasote más para el Ecuador. Y ahora cuando les envié la transcripción, ellos dijeron, o sea, no voy a decir lo que dijeron, pero la reacción fue muy ecuatoriana, por así decirlo. ¿Cómo hacemos esto? A ver. tal cual fue. Y fue muy, muy interesante. Ahora estoy, pues, en mis proyectos musicales de tomar la canción ecuatoriana, darle una nueva vida al estilo ruso, traduciéndola, y tengo ya planeados unas colaboraciones con los artistas de acá que vamos a hacer. Vamos a ver, prácticamente unir dos mundos opuestos, y eso es lo que más me interesa. Ahora estamos trabajando con una canción muy importante para mí, como para una persona muy apegada al país. Y no sé si ustedes se han fijado, yo en cada portada de la canción le meto un sentimiento, una idea al fondo. O sea, cuando ustedes ven a primera vista, tal vez salgo yo, pero cuando ya ven más detalladamente, hay un mensaje escondido allá. Porque yo creo que en el arte y en la música es muy importante todo, desde la voz hasta cómo nosotros lo representamos. Entonces, claro, voy a ponerle para que la gente también pueda ver la portada. Entonces, a ver si le pongo aquí y tú nos explicas, porque ahí vi que hay muchas cosas icónicas, ¿no? Y detallitos ahí bonitos también. Es importante, tú eres muy detallista con las cosas que vas elaborando en cuanto a tu música, en cuanto al arte. Sí, la verdad es detallista. Me gusta realmente hacerlo así. Eso me ayudó a hacer también mi esposo, porque él es diseñador gráfico. Entonces, todo lo que ustedes ven hizo él, pero basado en mis ideas. Y también ha metido sus propias. Entonces, claro. Aquí nosotros vemos a Ecuador, que últimamente se ha dividido en dos partes. La parte que está como a la izquierda, que es más oscura, yo ahí metí bastante escondido el mensaje de lo que está pasando en Ecuador, empezando desde las noticias en las revistas allá. Y si es que ustedes pueden hacerlo más grande, ahí se van a dar cuenta, porque yo por el tema de seguridad no puedo mostrarlo todo. Así. Claro. Ya. Y más abajo, la lágrima del Ecuador, como de la tierra ecuatoriana, porque le duele a lo que está pasando. Entonces, pues todo lo malo también existe, pero lo malo siempre se va y viene algo bueno.
que siempre tiene que estar presente. El mundial, la primera partida. Jefferson Pérez, Eugenio Espejo. Claro, lo que realmente representa el Ecuador, porque ahora a Ecuador le están dando la imagen de un país muy, como es, peligroso. Lo que no es Ecuador, y antes Ecuador nacido así, eso es el Ecuador de verdad, el que está a la derecha. Qué lindo, un aplauso para nuestro trabajo del corazón. Y abajo yo puse una frase que es el momento de luchar por nuestro país. Si no sé, no sé si es visible. Sí, vamos a leerlo. Es el momento de demostrar que nada ni nadie nos puede doblegar. Que pronto llegue la paz a mi lindo país. ¡Ay, qué hermoso! Creo que llevas un mensaje muy valioso. Cuando ya estrenaste estos nuevos discos, estás en el proceso, ¿cómo está la cosa por ahí? O sea, bien, lo bueno es que yo me puedo aquí expresar de la manera que yo quisiera expresarme siempre, decir la verdad, decir las cosas que yo siento, porque yo creo que cuando tú eres una persona pública, tú tienes un gran poder de cambiar el pensamiento de la gente. Y no importa si tú tienes mucha gente que te ve o poca, porque el cambio empieza con una sola persona y llega más allá. Entonces, que este país me está dando esta oportunidad de poder hablar en público, decir lo que realmente me preocupa. El mensaje que estoy transmitiendo es bastante, como les dije, provocativo. Pero así es como me siento. Yo vengo de un país que ahora no está en las mejores condiciones políticamente. Y yo, como nadie, puedo entender el dolor que siente la gente ahora, y ya que estamos pasando por un tiempo, temporalmente complicado, yeah. Es la hora de realmente hacer algo importante, dejar de hacer cosas que no significan nada, dejar de hacer los TikToks que de la broma o de algo que no tiene un mensaje importante, porque ahora está en nosotros, en los bloggers, en la gente que tiene reconocimiento, decir al público, levántense y hagan algo importante, porque nosotros vamos a dejar un legado a nuestros hijos, a nuestros nietos, que después van a ver y decir, ¿y qué tú hiciste, mamá, en este mundo? Como para dar un ejemplo, por ejemplo. O sea, por así decirlo. Y por otro lado, dar un ejemplo ahora a los jóvenes de que a veces la polémica o la fama fácil no es todo. Yo siempre digo que los caprichos van y vienen, pero los principios siempre tienen que primar. Y el principio de un buen ciudadano tiene que ser su país, su cultura, el defender de su país cuando realmente lo necesita, porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Y entonces, como que nace esta idea a través de la música, darle un mensaje más profundo, aparte de levantar la música ecuatoriana, internacionalizarla a nivel internacional también, dar este mensaje a los jóvenes de que tú puedes tener 26 años, te puede gustar reggaetón, ¿por qué no? Te puede gustar un estilo como que muy tal vez así, que no tiene mucha importancia, pero también tienes que recordar de dónde tú vienes, cuáles son tus raíces y siempre estar allá. No, no es que, por ejemplo, no sé cómo es la cosa, no sé, en los Estados Unidos, pero por ejemplo, algunas personas, yo les digo Julio Jaramillo, no saben quién es. Y no es que esté mal, pero es el legado musical que tiene que saber un joven ahora. Y no estoy criticando a nadie, pero estoy diciendo qué es lo que estamos trabajando, así prácticamente. Qué lindo. Ajá, como el propósito de tu música, el propósito el objetivo que tienes al hacer todo lo que estás haciendo, todo el trabajo que es. Porque no debe ser fácil transformar las canciones ecuatorianas en tu idioma, y tampoco debe ser sencillo sacrificar muchas cosas. Yo siempre digo que el éxito tiene grandes sacrificios, y los grandes proyectos que hacemos no son porque, como le decía al inicio, esta producción vino y se puso aquí sola. No, tuvimos que pasar muchas cosas para lograr hacer lo que hoy por hoy estamos haciendo en diferentes puntos. Hoy tú con tu música,
nosotros desde lejos, extrañando lejos de todos los días a nuestra patria, pero siempre no dejamos de lado nuestra camiseta, que somos ecuatorianos y que estamos cambiando la historia de muchas cosas. Con lo poquito que hacemos y estamos aportando con nuestro granito de arena, y creo que ese es el mensaje que tú nos estás dando ahora. Y sí, yo les felicito por sus logros también, que han logrado tanto. Gracias. Que sigan adelante, ahora somos más, tenemos apoyo internacional. Eso sí, oye, y lo chévere es que sería bueno también invitarte a Paseando, porque yo creo que vas a pegar full en el programa y hablar un poco de pasillo con los chicos, ¿no? Con Jime y Alex. Oye, antes de irte, me gustaría que nos cantes, pues, o sea, hemos hablado, pero no hemos escuchado tu melodiosa voz, por ahí que nos cantes una canción en ruso. ¿Qué te parece si la que estás promocionando? Algo como ecuatoriano, pero en ruso. Lo que estás promocionando sería bonito, Ecuador. A mi lindo Ecuador, si es que puedes hacerlo aún, no sé. Pero, claro. Pero bueno, escoge tú. A ver, vamos a cantar a mi lindo Ecuador. En ruso, a ver si les gusta. A ver, voy a poner primero un aplauso virtual para hacer uso de mis sonidos. Bien, con ustedes, Dasha, la rusa del Ecuador, nos va a cantar en ruso. Ya. Muy bien, salud por eso, mi amor. Salud, ya me acabé el vino, salud. Ya, salud. Bueno, yo con mi té. Eso, salud. Bien, salud. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! Bueno, eso va para mi lindo Ecuador. Muy bien. С нежностью пропою тебе вновь, как хочу я в родные края. Далеко судьба меня занесла, но знаешь, где бы ни был я, эквадорцем быть горд. Ведь когда-то родился здесь, и течет во мне инка в кровь, я с тобой навсегда. Ты поймешь вдалеке от родины своей, и тогда сердце скажет вновь, мой любимый Эквадор. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo escuchar esta bella canción en otro idioma! ¡Qué bonito! Y lo interpretas súper bien. Muchas gracias. Estamos tratando de también hacerlo de forma correcta, sí, porque es otro ritmo, es otra música, y en mi idioma suena un poco más lírico, porque si vamos a cantarla, pues en español sería como que... con amor, hoy yo quiero cantar, un poco más alegre. Pero claro, en mi idioma, claro. Pues, resultó que es más melancólico por la traducción. Sí, no. Oye, ¿qué otra canción por ahí que nos quisieras cantar? Para algún pasillo ecuatoriano. Algún pasillo, por ahí. Algo que te guste compartir. A mí me gusta llorar guitarra. Sí, es que te lo... Una parte de la canción de Sendas Distintas de Carlota Caramillo. Oh, a mi papá le encanta esa canción. Y yo si quieren, yo les puedo interpretar una parte en ruso. Ya, yeah, por favor, por sí, favor, sí, por sí. Favor. Ya, yeah, a ver, es Sendas Distintas, va a ser. И ведь правда, кто жаждет сильно ласки и хочет страсти, сгорая от желания. И все же жду тебя и с нетерпением, чтобы ты вновь согрел мою печаль. И да, и creo que viene, ya se me olvidó cómo es en español. Ya me acordé. Sí, persisto con afán tu compañía. Para que des calor a mi tristeza. Es... ¡Wow! Yo caí se me olvidó. Qué bonito escuchar estas canciones. Un corazoncito para nuestra rusa. Ahora para mi suegro, porque él me ayudó a aprender esta canción. Para su grito, gracias. Oye, qué chévere, qué bonito. Una cancioncita más y vamos y no molestamos más. Una más y no jodemos más. Una canción más. ¿Qué estilo? ¿Es en español o en ruso? Como tú a ver.
Ay, yo sé, puede ser, a ver, no la he cantado por mucho tiempo, no sé si es que me acuerde de todo el texto, pero yo canté el chullito quiteño, oh, no, mi quite es una de maravillas. Oh, ya. A ver, un momento, necesito encontrar. Que encuentre la lírica, no hay problema. Yo sé cuál tiene que ser. Una canción más icónica ahora para todos nosotros, Collar de Lágrimas. Uy, no me hagas llorar, por favor. Te cuento algo chévere. Mira, Alex Bautista, el que hace con nosotros Pasillando, es el hijo del que escribió la canción, Segundo Bautista. Collar de Lágrimas es escrito por Segundo Bautista. Por el papá de la persona que hace el programa con nosotros. Si tú quieres, estás invitada. Te vamos a invitar. Para que hables con Alex Bautista. Él tiene muchas historias de su padre, de cómo compuso esa canción. Y sería hermoso que te escuche. Voy a grabar esta parte para enviarle. A la persona que compuso la canción es una persona no vidente. ¿Sabías de eso? No. Ajá, sí, era una persona no vidente. Bueno, Alex te va a contar mucho más la historia. Y él lo compuso estando en el Perú, porque migró al Perú en un tiempo. Y la compuso, me parece que fue a una chica, ¿no? Sí. Pero cántalo, porque queremos grabarte para enviarle a Alex. Una parte en ruso y otra parte en español, a ver si les gusta. ¿Puedes hacerlo con dedicatoria a Alex Bautista, el hijo de Segundo Bautista? Ah, solo tengo que decir, es para Alex Bautista. Ajá. Sí. El hijo de Segundo Bautista. Vamos ahí. Te estamos grabando. Ya. Bueno, esa pequeña dedicación es para Alex Bautista, desde Rusia, con amor. Такая ждет меня судьба, уехать далеко совсем, тоскуя по своей отчизне, по родному дому и по родным, llorando lejos de mi patria, lejos de mi madre y de mi amor. Wow. Yo sé que va a estar muy feliz. Ahora es un traguito, amigo. Qué lindo. Tienes que estar en un programa Compasillando. Estoy segura que los chicos van a estar muy felices de tenerte. Yo igual, y ojalá puedas. Esperamos agendar contigo una cita cuando ellos puedan, ¿no, mi amor? Sí, yo sé que Alex va a llorar al escuchar la canción de su padre en ruso. Qué lindo. Porque él es muy orgulloso de lo que ha hecho Segundo Bautista para la música ecuatoriana y de hecho nosotros. Es lo que les comentaba, que la música nos une hasta en tantas cosas, que aparte de que me gusta cómo suena, es la familia, la historia detrás de todo eso. Claro, tú sabes que esa canción es el himno de los migrantes acá en Nueva York. Sí. Cuando tú la cantas, créeme que todos mis pelitos se me erizan. Porque es un sentimiento tan fuerte cuando uno escucha la canción. Sí, también muy triste que he escuchado. El Fox en Caico sí me hace sentir esas cosas. Es una de las canciones que, no sé, me da tanta, como que me conmueve, pero al mismo tiempo te mata por dentro. Claro. Claro, es como ese dicho que dice este alemán, ¿no? El ecuatoriano se alegra con música triste. Sí, chistoso. Así es. Qué chévere. De verdad ha sido una experiencia muy bonita entrevistarte, conocer cómo nace el amor tuyo hacia nuestro país y también desearte el mejor de los éxitos. Yo sé que tú lo estás haciendo muy bien, tienes una voz
que te va a llevar muy lejos. Y yo gracias. Sé que la gente ecuatoriana te va a apoyar, porque el ecuatoriano es eso, el ecuatoriano apoya, el ecuatoriano te va a dar esa mano. Sí, estamos sí, bien acolitos. Yo a veces digo que ni mi propia gente sabe apoyar tanto como sabe apoyar un ecuatoriano, y es tan lindo porque cuando alguien te apoya, tú tienes más ganas de seguir mejorando. Claro. Claro que sí. Bueno, vamos a dejarle a Angie con su reflexión de este programa, luego voy yo y de ahí viene la tuya. Vamos con la reflexión del día. Creo que, bueno, las diocidencias no son solo coincidencias, sino creo que las diocidencias va algo más allá. La mano de Dios está en todo, creo mucho en Dios, y creo que haberte conocido es el recordatorio, mi queridísima Dasha, de que nosotros estamos aquí con propósitos grandes, y saber que tú estás trascendiendo en la música y que sobre todo estás permitiendo que nosotros como ecuatorianos vayamos con no esa imagen mala que de pronto estos últimos años se ha dado en el mundo, sino esta imagen de cultura, de que el ecuatoriano es acolite, que el ecuatoriano es un alegre, ser humano bueno, lindo, alegre, y a través de las letras de las canciones que tú traduces en tu idioma, y a través de todo el amor y la gana y la pasión que tú le estás metiendo a eso, nos das muchísimos ejemplos a nosotros que somos ecuatorianos. Así que muchísimas gracias por hacerlo, de verdad. No te rindas porque vas a llegar muy lejos, y yo sé que te vamos a ver muy pronto en grandes escenarios. Esperamos verte acá porque sería muy bonito poder hacer una ruta, poder entrevistarte, escucharle aquí en vivo, en directo. Te escucharte, vemos por aquí en un Broadway, no sé, un escucharte en un buen escenario de acá, que conozcas a nuestros amigos. Sería muy lindo poderte tener acá en Nueva York. Así que estoy segura que se dará. Los tiempos de Dios son perfectos, así que, pues nada, te mando un fuertísimo abrazo y muy orgullosa de ti. Gracias por representarnos al Ecuador, como solo tú lo estás haciendo. Gracias, Andrés. Les deseo lo mejor también. Sí, qué lindo. Bueno, de parte mía, quiero hacer una reflexión a la gente. A veces nosotros, cuando somos jóvenes, no escuchamos la música ecuatoriana. Preferimos escuchar lo extranjero. Bad Bunny, baby. Y nos olvidamos de nuestras raíces. Y yo creo que en estos momentos, como dice nuestra querida Dasha, es el momento de escuchar lo nuestro, de querer nuestra patria. Cuando uno viaja lejos, créanme, hasta la sopa que la mamá no le prepara, uno lo extraña. Y la música y la cultura, la gastronomía, es lo que hace de nuestro país. Es el momento de consumir lo nuestro, de hacer lo nuestro. Si una persona que está fuera de nuestro país, que es extranjera, ama tanto a nuestro país, ¿por qué no hacerlo nosotros, chicos? Esa reflexión les quiero dejar y quiero agradecerte, Dasha, y ya me voy a llorar. Quiero agradecerte, Dasha, por querer tanto a mi país, por hacer esto por nosotros, y el mejor de los éxitos, sigue adelante. Y yo muy feliz de tenerte en nuestro programa. La verdad que es bien bonito que alguien nos escriba y nos diga, oye, nos gusta tu programa, yo quisiera estar ahí. Nos hace a nosotros también seguir adelante y creer en lo que estamos haciendo, nuestra querida Dasha. Sí, se está cortando un poquito. Sí, claro, ya se cortó un poquito. A ver si nos escuchaste. Sí, yo les escuché y les quiero agradecer desde lo profundo de mi chungo por la oportunidad que me también dieron y me están dando, por los buenos deseos que me envían, porque si te lo dice un ecuatoriano, significa que es algo importante. De mi parte, yo sé que es difícil vivir en otro país, y es difícil vivir en un país donde todo es diferente. Y yo les deseo desde lo profundo de mi corazón también que les vaya muy bien. Yo veo que ya les está yendo muy bien con sus altos y bajos, pero así va a ser siempre. Como que siempre con la mano el uno al otro. ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor!
que siempre sea así. Les deseo también los grandes éxitos, llegar muy lejos. Algún día ustedes van a ser personas muy importantes que están uniendo lo ecuatoriano, tal vez con los estadounidenses también, y están promocionando la cultura natal que tienen de todas maneras, que es muy grato porque el mundo tiene que saber de su cultura, tiene que respetar esta cultura también. Y pues como lo último, yo le deseo a todo el mundo en el que vivimos ahora que ojalá todo sea perfecto, ojalá podamos sentir lo profundo que es pertenecer a nuestro país natal, a nuestra cultura, y solo con este amor que le vamos a tener a lo nuestro, a nosotros mismos, nos vamos a descubrir, no nos vamos a perder en este mundo y vamos a poder mejorar este mundo, porque no hay nada más importante al fin del día que irse a la cama diciendo que yo estoy haciendo las cosas bien y ser conscientes de lo que estamos haciendo, aprovechar los momentos que están pasando ahora, los buenos o los malos, pero siempre para algo mejor. Entonces, esa es mi reflexión para terminar. Lindo. Muchas gracias. Esta entrevista ha sido muy valiosa para nosotros. La vamos a guardar en el corazón, Angie, y el corazoncito. A ver, mi Dasha, si nos haces un corazón para ponerlo en Instagram, a ver si le tomamos la foto. A ver, creo que así mejor. Eso, le hacemos un screen para ponerlo en el Insta. Eso, muy bien. Gracias por todo, qué linda entrevista, que Dios te bendiga. Gracias por ser también una Ruta Yorker. Y les invito a todos a que den like, compartan y entren al Apple Podcast o a la Spotify y nos sigan en Ruta York. Y antes de que te vayas, te vamos a poner la imagen en grande para que le mandes un saludo a todo Ruta York y pues dejes tu mensaje, como recuerden escuchar mi música, soy la rusa del Ecuador. ¿Y dónde te siguen en redes? Bueno, sobre todo me pueden encontrar en cualquier red social como la rusa del Ecuador. ¿Qué les puedo decir acerca de mi música? Que la pueden escuchar en todas las plataformas digitales como Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube, en todo lo que sea. Ya pueden escuchar a Mi Lindo Ecuador en ruso, en español, que está en Spotify. Creo que es lo que más usamos. Y pronto viene ya otra canción que también la van a escuchar. Y espero que puedan sentirlo desde lo profundo de nuestro corazón. Del chungo. Del chungo. Entonces, con el chungo mismo. Comiéndose un buen cuisito. Un cuisito. Qué lindo. Así, el saludo a Ruta York, amor. Así, mándanos un saludo al medio Ruta York, por favor. Bueno, quiero saludar a todos de la Ruta York. Siempre bien. Desde Rusia, con amor para Mi Lindo Ecuador, para todos los ecuatorianos que están ahora tal vez fuera del país. Nosotros estamos conectados y siempre estamos apoyándonos entre nosotros. Así que les deseo éxitos, no se rindan, sigan adelante y que sepan que ahora pueden contar con el apoyo ruso. Estamos qué lindo. Bienvenida, ya eres una ñañita más, como dicen por acá. Nos dicen los ñaños. Ya solo me falta la nacionalidad, ¿no? Eso, no importa, ya mismo te va a salir. Ya mismo te sale. Bueno, chicos, eso ha sido todo aquí en Ruta York. Gracias, mi amor. Gracias, Dasha. Gracias a todos. Gracias, chicos. Ruta Yorkera que se ha conectado, a Jorgito Reino, a todos, a nuestros amigos de Estrellas Ecuatorianas, que siempre está dando ese apoyo a las Estrellas Ecuatorianas, a mi suegrita Betty Gómez, a todos, gracias. ¿A mi suegrita? A mi suegrita Betty. ¿El suegra? Mi suegra, no, suegra. Mi suegrita, ¿sí? ¿Sí? Sí. Bueno, ahora sí, nos despedimos, les vamos a dejar el video del Planeta del Steffi, porque este domingo se viene un programón. Y también nos vamos con la Hueca Epa, donde puedes comer lo mejor aquí en Nueva York, si quieres recordar a Ecuador, visita la Hueca Epa. Muy bien, chao Dasha, esto ha sido todo. Chao, gracias, bye. Bye. Podría escribir un muro de lamentos, inventar alguna excusa para ir de lejos, escaparme a algún planeta, ser Romeo y tu Julieta. Podría engañarme, decir no te quiero, pero sabes que no puedo, siempre fui sincero. Nena, eres todo lo que quiero.
sabes cómo me arrepiento. No tengo mucho más que decir. Baby, I'm sorry, no te quise herir. Sabes que mi mundo gira para ti. Eres todo para mí. En la Hueca Epa en Queens. Descubre el lugar perfecto para celebrar con comida que roba corazones. En la Hueca Epa, el sabor de Guayaquil llega a tus papilas con cada bocado. Desde ceviches frescos, deliciosas empanadas y los mejores asados. Cada platillo es una explosión de amor culinario. Crea recuerdos inolvidables con tu ser querido en un ambiente cálido y acogedor. La Hueca Epa en Queens es el lugar perfecto para una velada romántica. Este San Valentín, elige lo mejor.